Damos la palabra al diputado Álvaro de la Madrid para otra cuestión de privilegio. Tiene la palabra, diputado. Gracias, presidente. La cuestión de privilegio, la nueva cuestión de privilegio y recurrente cuestión de privilegio es contra el presidente de nuestra Cámara, contra el diputado Massa. Le decimos al diputado Massa que la mayoría todo no puede hacer, que la mayoría no todo lo puede. Para el kirchnerismo, las leyes del Congreso y los reglamentos de las cámaras no son válidas, salvo las propias leyes o la interpretación de los reglamentos que le convienen. Todo lo que se ha montado durante este tiempo ha sido una farsa para cerrar el Congreso. Ha sido todo para que parezca que el Congreso funcionaba. Una puesta en escena ideada por la vicepresidente. Lo hemos dicho durante todo este tiempo como disco rayado, porque tenemos la convicción de que es así y porque la realidad nos demuestra que es así. En la sesión del 19 de diciembre, cuando vinieron y se llevaron las facultades de la Cámara, en un abrir y cerrar de ojos y los superpoderes, en diciembre no había pandemia, está en el registro, dije que querían cerrar el Congreso, que no necesitaban hacer como lo había hecho Figueroa Alcorta en 1908, que tenía miedo a la preponderancia de Roca, que estaba calado en el Senado y le puso candado al Congreso. Dije que eso era lo que se jugaba y lo que se venía en la Argentina, que se jugaba si venía la época de la imposición o si todos nosotros íbamos a tener la dignidad de defender la deliberación en la Argentina. Dije durante todo este tiempo en este Parlamento, ¿cuándo vamos a votar leyes que no sean un traje a medida del poder? Dije en este Parlamento que el Estado democrático no puede ser un Estado delincuente. Dije en este Parlamento que no saben gobernar sin plata y sin discrecionalidad. Y hoy vamos a ver eso con la quita de la coparticipación a Buenos Aires. Lo advertí porque conozco la lógica de este poder. La padecí, la denuncié durante muchísimos años. No voté las sesiones virtuales y dije que la democracia no es una aplicación, que el principal hospital que tiene la República es el Parlamento y que iban a hacer que las consecuencias de la pandemia fueran nada al lado de las consecuencias del abuso del poder que iba a hacer el gobierno. Dije que querían acallar a la oposición, fragmentar, encerrar y dividir a la sociedad para que no se pueda quejar de lo que estaban haciendo. Querían sacar las leyes duras de impunidad, leyes que le garantizaran la impunidad del pasado y la posibilidad de sacar todos los delitos para adelante que se les ocurrieran. Así de duro. Esto es lo que está pasando en la Argentina. Yo no soy duro, dura es la realidad. Yo no me estoy radicalizando, la realidad está demostrando que los diputados tenemos que defender la Constitución y el Parlamento. Mire, presidente, cuando decimos todo esto, ¿qué nos contesta el oficialismo? Que los ofendemos, nos dicen. Consideran la verdad una ofensa. Se ofenden con la verdad, en vez de ofenderse con las cosas que hacen y defienden, señor presidente. Le digo una cosa, y esta es la génesis de la política, que es la búsqueda de la verdad. Si la verdad está en lo profundo, a la verdad se llega, decía Sócrates. Sean amigos, está muy bien que sean amigos, pero traten de ser amigos de la verdad. Señor presidente, a nosotros nos asiste la obligación como diputados, es una obligación constitucional de defender la República y sus instituciones. Y le digo al presidente de la Cámara que no tenemos que negociar con él esta obligación constitucional de defender la República, si es una tarea que nos da nuestros electores y es una tarea
que le hacemos en defensa de millones de argentinos que advierten lo que decimos, que saben que decimos la verdad. Mire, presidente, para redondear, Irigoyen, cuando le preguntaban cuál era el programa, decía que el programa era la Constitución Nacional. Alén decía que los cargos sirven en tanto y en cuanto quien los ocupa está dispuesto a defenderlo. Degradan la democracia sistemáticamente. Sus urgencias no reparan en la violación de la Constitución y de los derechos. Mire, termino, presidente. Les quiero hablar a los argentinos, porque acá hay un abuso insensato, hay un uso arrogante del reglamento. No escuchan, resuelven todo en solitario, como se les ocurre, y a la vista están los resultados. Pero está pasando algo en la Argentina. Hay unos pocos que están poniendo en vilo a millones de argentinos. ¿Por qué está pasando esto? Porque el gobierno ha consolidado una mayoría en la Cámara de Diputados, con el bloque de Ramón, con el bloque de Schiaretti, con el bloque de Dualde, porque los diputados son de Dualde, no de Lavagna, una mayoría que no fue votada, que está fraguada y que es falsa, artificial, y es la que le está permitiendo al Congreso avasallar con la República e ir en la búsqueda de aniquilar la división de poderes. Lo vamos a impedir, no nos vengan con el cuento de que no se puede sesionar presencialmente. Terminen con esta farsa, señor presidente. Muchas gracias, señor diputado de la Madrid. Su cuestión de privilegio va a la Comisión de Asuntos Constitucionales.